Con esto el alumno, bueno, se siente muy incentivado para trabajar porque es una herramienta que se le ha dado y se la lleva para él, el egresado, para seguir trabajando ya o particular o en alguna empresa o para lo que la desee usar. Esto hace que por ahí son medios que hacía muchos años que no veía yo que se daba esto. Lo hace es trabajar incentivado al alumno, con ganas de estudiar y bueno. Sí, también hacia la igualdad, ¿no? Porque recién decíamos con los papás, hay hogares donde no se puede comprar este elemento. No, porque este elemento tiene una codificación con el número de QIL de cada alumno, donde cada uno está identificado en la computadora y la usa, digamos, no la puede usar otro, sino que es el propio alumno. Si se llega a perder esa computadora, se le da de baja y no sirve más la computadora. Se descodifica. Y permite la igualdad porque llega a la enseñanza, llega a todos iguales y la herramienta tecnológica llega a todos también. Y en un aula todos pueden acceder a lo mismo. Todos pueden acceder a internet o a algún programa de dibujo, algún programa de escritura. Pueden entrar también con programas del gobierno como son Educar y buscar información. O sea, tienen licencias habilitadas para poder entrar a todos esos lugares. Bueno, chicos, un lindo reconocimiento después de tantos años de estudio. Sí, la verdad que valió la pena 6 años de estudio. Y tanto esfuerzo valió la pena que al final tuvimos un premio. Bueno, la computadora es esencial, ¿no? No puede faltar. Y yo creo que hoy en todas las casas no falta la computadora. El que tiene una mano no le va a venir mal y el que no tiene le viene espectacular. Bien, ¿van a seguir estudiando? Sí, ahora estamos estudiando, bueno, yo estoy estudiando en Córdoba, kinesiología, y bueno, va a ser una gran ayuda, ya que es un medio más de estudio que tenemos para poder estudiar. Y por supuesto alivia un poco a los papás también, ¿no? Que a veces tienen que comprar las netbooks. Sí, ayuda también un poco más a los padres y aporta a nuestro estudio. Y también como comunicación puede servir más de todo también. Y es bueno ver como alumnos que los gobiernos apuesten en ustedes, ¿no? Que les den estas herramientas. Sí, está bueno porque ve que se esfuerzan por nosotros y que nos tienen en cuenta. Y es un incentivo para nosotros las NEU. ¿Qué vas a estudiar? Acá en la escuela Jusey, técnico superior en automotor. Bueno, utilizarla, ¿no? Sí, más vale.